¿Quién quiere responder? Hágame, digo, hacer preguntas, hágamelo saber. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, querido Sergio. Buenos días. Pues sin duda hoy vamos a hablar de temas que se vuelven absolutamente importantes y déjame decirte que primero que nada quisiera yo agradecer a todos por estos, pues estas contramañaneras, estos días que se han vuelto trascendentes para tratar de fijar una posición y de pues encontrar la otra visión, la otra forma de entendimiento de los, digamos, de los datos formales que están en este, pues digamos, en este país litigándose. La contramañanera se ha vuelto un tema importante para nosotros y bueno, claramente quiero decirles muchísimas gracias por estos, este medio año que ya llevamos haciendo las contramañaneras. Empezaré diciéndoles, primero que nada, bienvenidos a la contramañanera y por supuesto vamos a hablar sobre los recortes presupuestales, las improvisaciones y los malos manejos que ha realizado este gobierno y que están minando los derechos de los mexicanos. Estamos ya en la segunda parte del sexenio y continúan los desabastos de medicamentos. El IMSS no compró el 91% de las medicinas que hacen falta para salvar la vida de las personas y por lo que se ve, lamentablemente continuará el desabasto cobrando la vida de las y los mexicanos. El 12 de noviembre, recordarán ustedes, el presidente se comprometió y nuevamente va a fallar a su palabra y a lo prometido. Como consecuencia de las malas políticas públicas, la Ciudad de México también demuestra una insatisfacción terrible. Según la Encuesta Nacional de Bienestar, esta encuesta de autorreportado 2021 que ha emitido el INEGI, con la cual se refleja cómo los aspectos de la vida personal, familiar, laboral y social impactan en el nivel de bienestar de los mexicanos, se reporta lo siguiente. Primero que nada, decirles, claramente en todo el país hay una insatisfacción y le está pegando más a la Ciudad de México. Los, digamos, los ejemplos o las diferencias son terribles. Los ciudadanos en Nuevo León se consideran los más satisfechos con su vida y la peor, y no podemos dejar pasar en esta contramañanera, el fallo del INE por el que se decidieron posponer, detener, digamos, la realización de la revocación de mandato por falta de presupuesto. Desde un principio se le solicitó al gobierno, se le solicitó a los legisladores de Morena, del partido oficial en la Cámara de Diputados, se asignaran los recursos suficientes al INE pues para realizar este ejercicio participativo que sin duda pues está en la Constitución y tiene una normatividad, pero simple y sencillamente a los diputados de Morena no les importó y no lo hicieron. La Constitución y la ley de la materia mandatan que se debe instalar pues el mismo número de casillas para la revocación de mandato que las que se instalaron en el proceso de elección. Es decir, se deben instalar 161 mil casillas, capacitar a más de 484 mil funcionarios de casilla, a medio millón de funcionarios de casilla, imprimir la papelería electoral y realizar los conteos de los votos recibidos. Para todo esto, pues evidentemente se requieren miles de millones de pesos, recursos con los que hoy pues, el INE no cuenta. Es urgente que se cite a la Comisión Permanente para que llame a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados sesione y se realicen las adecuaciones presupuestales correspondientes para el próximo año y se le asignen recursos al INE y así se pueda llevar a cabo la revocación de mandato. Lo que el INE necesita son recursos, no son amenazas de juicios políticos ni amedrentamientos de los funcionarios del gobierno. Lo que esta institución requiere es que se le asignen recursos suficientes para cumplir con el mandato de ley. Muchísimas gracias. Vamos con sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Arrancamos con Víctor Mayen, quien le pregunta. ¿Considera que es pertinente? Son dos preguntas sobre el mismo tema, una de Víctor y otra de Claudia Flores, se las hago juntas.
¿Considera que es pertinente la solicitud de Morena de iniciar juicio político contra los 6 consejeros del INE que determinan posponer el ejercicio de revocación de mandato o solo es una estridencia más de Mario Delgado? A ver, digamos, hay que dejar como las cosas claras para entender el procedimiento. Primero, no puede el gobierno ni pueden los legisladores de Morena andar amenazando a diestra y siniestra con juicios políticos, sobre todo una institución que está tan prestigiada en nuestro país. El INE, y así lo dicen las encuestas, es una de las instituciones con más reconocimiento de los ciudadanos. Así es que, pues, que le bajen 3 rayitas a su, digamos, a su forma autoritaria de querer imponer sus decisiones. ¿Cuál es el proceso que hipotéticamente en el supuesto se tendría que seguir? La Cámara de Diputados tendría que sesionar y aprobar esta, digamos, este juicio político. Se erige en una Cámara de Acusación, esa es la figura, la Cámara de Diputados, y pues probablemente en este exceso de subordinación al presidente de la República, porque tienen los votos en la Cámara de Diputados, podrían aprobar ahí, porque se necesitan la mitad más uno de los votos. Pero después tendría que pasar al Senado de la República. Y la decisión del Senado de la República, que se erige en jurado de sentencia, que es esa figura la que el Senado de la República tiene, requiere 2/3 partes. Entonces, lo primero que habríamos de decirle a Mario Delgado y a todos quienes están amenazando es que no tienen los votos para esa aberración. Morena no tiene los votos para cumplir, digamos, esta amenaza, porque en el Senado de la República no tienen las 2/3 partes. ¿Qué sí hay que decirle a Mario Delgado? ¿Qué sí hay que decirle a Morena? ¿Qué sí hay que decirle al gobierno? Es que el INE necesita recursos. Que el INE necesita para cumplir con lo mandatado por la ley, ley que, por cierto, hicieron, digamos, en el Congreso y en la Cámara de Diputados también, esa ley necesita recursos. Por eso es que hoy lo que proponemos y lo que he dicho ya públicamente es que la Comisión Permanente cite a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados sesione y haga las transferencias necesarias para que se pueda cumplir con lo mandatado en la ley. Todo lo demás, las amenazas, el hashtag, la violencia en las redes en contra de la institución, me parece que es innecesaria. ¿Qué es lo que es necesario? Recursos para el INE. Así es que ojalá y haya mesura, ojalá y haya templanza en este tema y ojalá y sobre todo haya presupuesto. El INE necesita estar en condiciones de poder llevar a cabo esta obligación que está establecida en la ley. Pero para eso se necesitan recursos. No se necesitan amenazas y no se necesitan amedrentamientos de juicios políticos. Lo que se necesitan son recursos. Y si quisieran llevar a cabo esa aberración del juicio político, Morena no tiene los votos en el Congreso mexicano, específicamente no los tiene en el Senado de la República. Y yo confío en que el bloque opositor seguirá defendiendo a las instituciones de este país. Hace más o menos 30 años, ¿no? Es que le arrancamos las elecciones al gobierno, la ciudadanía le arrancó las elecciones al gobierno y se generó en aquel entonces el IFE, lo recordarán. No podemos hoy dar pasos atrás, no podemos hoy destruir una institución que nos ha costado muchísimas décadas generar como autónomo, como un instituto que tome decisiones por sí mismo. Lo anunciaba yo en mis redes sociales. Cuando el PRI ganó, el INE lo reconoció. Cuando el PAN ganó, el INE lo reconoció. Cuando Morena ganó, el INE lo reconoció. Así es que ahora se hace necesario reconocer al INE por todos los partidos políticos. En ese mismo sentido, senadora Claudia Flores Barreto y después Gerardo Segura le preguntan sobre el mismo tema. ¿Qué riesgo ve de que para 2024 la Cámara de Diputados determine recorte al INE y se convoque a elecciones con lo que haya? Menos casillas, menos candados de seguridad, menos observación y todo lo que implica. ¿De qué tamaño sería el precedente y el perjuicio si en efecto no se le da al INE mayor presupuesto para sacar adelante la revocación de mandato con las características plasmadas en la ley? ¿Qué llamado a la Suprema Corte?
¿Qué llamado se le haría a la Suprema Corte en este sentido? Bueno, a ver, primero que nada, decir que todos estamos obligados a defender a las instituciones en este país. Más allá de si eres gobierno o si eres oposición, todos deberíamos de estar obligados a llamar a la defensa de las instituciones. La violentación en contra del INE no le ayuda a nadie. La violentación en contra de la autoridad electoral no le ayuda a nadie, salvo a quienes que no quieren escuchar la voz del electorado. Aquellos que quieren imponer, aquellos que quieren transgredir y quieren estar por encima de lo que el electorado quiere, pues por supuesto a ellos sí se les ayuda. Entonces yo diría, hay que defender las instituciones, no podemos permitir que haya retrocesos. 30 años ya han pasado de la consolidación de aquel momento era el IFE y ahora el INE. No podemos dar pasos para atrás, no podemos regresar al siglo pasado. El INE no necesita amedrentamientos, los consejeros y las consejeras no necesitan amedrentamientos. En este caso en específico, lo que necesitan es presupuesto para cumplir con lo mandatado en la ley. Así es que ojalá y haya mesura. Y reitero, no tienen los votos para hacer esa aberración de juicio político con lo que están amenazando. Y como no los tienen, lo que debería de hacer este gobierno y el presidente de Morena y todos los que han estado en estos días amenazando al INE o a las y los consejeros, lo que deberían de hacer es reconocer que se necesitan recursos. Y para eso es necesario que la Cámara de Diputados sesione y asigne los recursos correspondientes. Senadora, perdón, me insiste Claudia sobre el tema de si ve riesgo de que en el 24 la Cámara le baje recursos al INE, con el pretexto, con el precedente de la revocación. ¿Ve usted ese riesgo? Bueno, lamentablemente hemos visto ese riesgo e incluso se ha materializado. Hay una merma, hay una caída del presupuesto del INE desde que este gobierno está en el poder. Es muy lamentable y no podemos seguir permitiéndolo. Ahora, la única manera en la que esta merma, esta disminución que ha sido constante se detenga, pues es que la oposición tenga más diputados y que haya contrapesos en la Cámara de Diputados y no haga Morena y sus aliados lo que quiere con el presupuesto. Hemos visto destruir fideicomisos, estancias infantiles, instituciones, presupuestos que se habían logrado fortalecer hoy con este gobierno. Pues hemos visto disminuir o en su caso destruir. Lamentablemente eso es una constante desde que Morena tiene la mayoría en el Congreso, así es que la única forma de detener esa destrucción es muy elemental y es necesaria, es teniendo más legisladores en la Cámara de Diputados. Morena debe de entender algo y es que no solamente el pueblo de México, no solamente le dio los votos, sino también le dio el poder, no solo de destruir, sino de construir eso que pareciera no saben en el gobierno y no saben en la mayoría legislativa que tiene el partido oficial ahora. Gerardo Segura, sobre este mismo tema, le hace una pregunta bastante larga, la voy a citar textual, no interpreto nada de lo que aquí dice. ¿No le parece demencial que se insista en la revocación de mandato cuando el propósito es otorgar reflectores para López Obrador, pues se busca exaltar su imagen? ¿No le parece que Morena y sus líderes como Ignacio Mier y Mario Delgado actúan de manera tercermundista y bananera al estar amenazando a los consejeros del INE para satisfacer sus intereses políticos? ¿Considera que lo que hay detrás de estas amenazas es la destrucción de la democracia? ¿Deberían Sheinbaum, Ebrard y Mario Delgado primero aclarar lo de la tragedia de la línea 12 del metro antes de exigir al INE la realización de la revocación de mandato cuando lejos de otorgarles recursos para ese proceso se les recorta el presupuesto? Y por último, ¿por qué no propone que López Obrador reciba a Lorenzo Córdoba en Palacio Nacional para un debate abierto sobre el tema para que todo el país se entere sobre la realidad de la situación? Bueno, a ver, es claro, pues, que hay una necesidad muy lamentable por parte del gobierno de descalificar al árbitro.
lo hemos visto siempre. Bueno, lo vimos cuando incluso hizo el presidente hoy en funciones su gabinete alterno cuando perdieron. No aceptan cuando, bueno, no aceptan cuando pierden y tampoco aceptan incluso en el poder. Hoy Morena tiene gubernaturas, congresos locales, congreso federal, la presidencia de la República, y de todas maneras, siendo todos estos cargos reconocidos por el INE, ellos quieren seguir destruyendo al INE. Es inentendible, es una vergüenza. Por supuesto que desde aquí, desde el Senado de la República, seguiremos defendiendo a las instituciones, porque más este gobierno se va a ir, como se han ido todos. El presidente de la República se va a ir, como se han ido todos, y no podemos permitir la destrucción de las instituciones. Cuando leemos la amenaza del presidente del partido oficial en este momento, que es Morena, cuando vemos las amenazas que pues surgen en sus redes sociales, en sus declaraciones en contra del árbitro electoral, pues lo que nos queda claro es simple y sencillamente que quieren volver a este país, un país del siglo pasado, en donde todo se definía desde el gobierno, en donde las elecciones se calificaban desde el poder con la mayoría del gobierno, en donde el presidente de la República tenía un poder lamentablemente avasallador, ominoso, brutal. Me parece que México no se merece ir como los cangrejos para lado o para atrás. México se merece ir para adelante. México se merece vivir una democracia, consolidarnos como un país en democracia. Y bueno, pues sabremos todos de defender a las instituciones, sabremos todos de defender a estas instituciones que nos ha costado muchísimo trabajo construir. Minar al INE es simple y sencillamente empoderar al autoritarismo. Ojalá y todos, porque además lo vimos así, estuvo siendo trending el fin de semana, ojalá y muchos mexicanos no necesariamente defendamos a una persona con nombre y apellido o a varias, defendamos a las instituciones. Me parece que esto no tiene que ver con López Obrador o con Lorenzo Córdoba, esto tiene que ver con las instituciones que nos hemos dado. Por último, sobre este tema, Adrián Ojeda le pregunta, si no considera que lo del INE es una mera distracción, pues el incremento de los precios en la canasta básica es enorme y la inflación es como la de hace 20 o más años y se espera un año nuevo peor. Y si desea, digo, y si tiene algún, eso, y se espera un año nuevo peor. A ver, evidentemente, para no variar, este gobierno le encanta hacer cortinas de humo, pero esta cortina de humo sí es preocupante. Algunos han dicho pues que es una caja china esto del INE, ¿no? Pero la realidad es que no podemos soslayarlo. Hay que defender a las instituciones. Ya vimos el quién es quién en los precios de la canasta básica, ¿no? Nada más hay que decirle al presidente de la República que los centros de abasto, como él quiere compararlo, pues son inaccesibles para muchísimos, para millones de mexicanos, que no puede comparar peras con manzanas, que lo que tendría que hacer es detener la inflación. Eso es lo que tiene que hacer este gobierno, es generar condiciones para que los mexicanos tengan mejores trabajos, es para generar condiciones para que los mexicanos cobren, tengan mejores sueldos. Esta payasada de quién es quién, lo único que nos demuestra es que les encanta el circo, pero no saben dar resultados para la gente. Hoy la realidad es que hay precios 300% más caros que cuando López Obrador llegó a este gobierno. La inflación es brutal y a la gente no le alcanza para poder ir al mercado, para poder ir al súper y para comprar lo necesario. Hoy está pasándola muy mal millones de mexicanos. Que se dejen de ese circo y que mejor se pongan a generar condiciones para tener más empleo y para tener mejores salarios. 4 millones de pobres este gobierno ha creado en lugar de crear 4 millones de empleos. Son una vergüenza. Perdón, senadora, me pide Gerardo Segura insistirle sobre su opinión de una posible reunión de Lorenzo Córdoba con Andrés Manuel
para reunión pública para que clarifiquen sus puntos de vista de cara al público? Pues yo te diría, mi querido Gerardo, que digamos, yo no soy Lorenzo Córdoba ni soy su vocera, mucho menos la vocera de López Obrador, pero yo diría lo que hoy necesita el INE y lo que necesita México no son reuniones, es presupuesto. Lo que necesita el INE son recursos. Más allá de la foto y más allá de una plática, lo que se necesita es reconocer que hay un mandato legal de un instrumento de participación ciudadana que se llama revocación de mandato y que este gobierno no asignó recursos para que ese ejercicio democrático se llevara a cabo. Que quieren los derechos, pero no quieren las obligaciones. Es necesario que se le asigne recursos al INE y es necesario que el INE lleve a cabo la revocación de mandato, porque así lo establece la ley y porque es un instrumento de participación ciudadana. Más allá de si al gobierno le encanta estar en campaña y es el eterno candidato López Obrador, eso es lo que establece la ley y eso es lo que tendría que suceder. Lo demás es puro circo. Gracias, senadora. Pasando a otros temas, le pregunta Rubén Arizmendi. Dice, lamentablemente la senadora Marta Guerrero sufrió un ataque y reconoce ahora los altos índices de delincuencia, cuando los senadores de oposición siempre han denunciado que es un fracaso la estrategia de la 4T para combatir esta mal. ¿Usted qué opina? Bueno, primero que nada decirle desde aquí a la senadora Marta Guerrero, que además es integrante de la Comisión de Derechos Humanos, decirle que la acompañamos, que debió de haber sido un momento muy difícil, muy complicado. Decirle que le enviamos toda nuestra solidaridad y nuestro afecto como compañeras, como mujeres, como legisladoras. Me parece que es necesario decirle que ojalá pues y ese tema sea lo menos complicado para su vida e incluso para recordarlo a lo largo de la historia. Es evidente pues que no está funcionando, ¿no? La política de abrazos no balazos no está funcionando, ni para los servidores públicos de este país, ni para los ciudadanos de a pie que ahorita se tienen que subir al metro o estar en algún transporte público en cualquiera de los 2.400 municipios de este país. La política de seguridad no funciona, la estrategia no funciona porque en realidad yo considero que no hay estrategia de seguridad, así es que pues estos temas tan lamentables deberían de ser, yo diría, y lo digo con todo respeto, deberían de marcar pues una preocupación para todos los legisladores, sean del gobierno o no lo sean. Es terrible que algo así pueda suceder y no haya responsables. Es terrible que haya 11 feminicidios y no haya responsables. Es terrible que haya 100.000 asesinatos en este país y no haya responsables. Toda mi solidaridad a la senadora Marta Guerrero. En este mismo sentido, Gerardo Segura le hace preguntas sobre otros temas. Le dice, su opinión sobre el fracaso de la estrategia de seguridad, porque sigue la violencia de forma imparable. ¿Se debe cambiar la estrategia si es que hay alguna? Se debe de generar, mi querido Gerardo, se debe de generar una estrategia de seguridad en este país. Abrazos no balazos es una frase simplona, no es una estrategia de seguridad. Abrazos no balazos es lo que nos tiene ahorita con 100.000 asesinatos en este país. Abrazos no balazos es lo que ha hecho que hoy, según la encuesta del INEGI, los mexicanos sientan una terrible insatisfacción por la inseguridad que se está viviendo en México. Abrazos no balazos es la peor cara de este gobierno, es la claudicación del Estado de Derecho. Cuando alguien comete un acto ilegal, debe ser sancionado, así de elemental. Gracias, senadora. Finalmente, de Gerardo Segura, la última, dice, la inflación también sigue imparable, la economía sigue en caída libre y millones de mexicanos siguen pagando las consecuencias. ¿Qué debe hacer el gobierno para evitar más deterioro económico? ¿Deben parar los caprichos, las caprichosas obras para destinar esos recursos a la reactivación económica, a lo que se ha negado permanentemente López Obrador? A ver, ya es evidente, digamos, la intención de generar otro tipo de políticas públicas, lo hicimos hace un año, hace dos años, ¿no? Ya llevamos más de tres años y es claro que el presidente de la República está obsesionado con sus obras faraónicas y no las va a detener. No le importa
que el anterior aeropuerto hoy, por cierto, no tenga a ninguna persona en la cárcel por esa supuesta corrupción. No le importó pagar más por un nuevo aeropuerto que es un chicharrón, con todo respeto a los chicharrones, es una vergüenza en términos, digamos, de primer mundo, no tiene nada, ¿no? El aeropuerto, el nuevo aeropuerto que vamos a tener, y claramente eso no le importa al presidente de la República. ¿Qué le importa al presidente de la República? Seguir obsesionado con sus obras. Ya no las va a cambiar, no las va a detener, no va a dejar de gastar en eso, no va a dejar de destruir el medio ambiente con tal de abrir digamos, el Tren Maya, de llevar a cabo el Tren Maya. No va a dejar de gastar dinero en un aeropuerto inservible, no va a dejar de gastar dinero en una refinería que nos regresa al siglo pasado. Ya lo vimos, ya, ¿no? Digamos, nos costó muchos años, 2, 3 años entenderlo, y ya lo vimos. Lo que ahora tendríamos que exigirle es que el presupuesto, estamos hablando de 6 billones de pesos, que el presupuesto pueda tener una lógica para una reactivación económica en este país que no se tiene. Lo que tendríamos que exigirle al presidente es que el presupuesto, que es de los mexicanos, porque no es de la chequera, ni de López Obrador, ni de Sheinbaum, el presupuesto es de los mexicanos, porque se obtiene a través del pago de impuestos de los mexicanos, se debería construir para generar más empleo, para generar mejores salarios. Es evidente que no lo saben hacer, y lo que sí saben generar es pobreza. Ahí están los datos: menos empleos y 4 millones más de pobres. Gracias, senadora. Y para finalizar, tenemos a Félix Muñiz conectado, quien tiene la palabra. Adelante, Félix, ojalá te escuchemos bien. Sí, gracias, Sergio. Gracias, senadora. Bueno, senadora, antes que nada, desearte una buena Navidad y un buen año. Independientemente de cómo estén las cosas, ¿verdad? Hay que seguir adelante. Preguntarte en el tema del INE, el presidente de la Cámara de Diputados, su actitud de salir a decir que pues el INE no está cumpliendo con esta consulta, ¿está tomando un sesgo partidario cuando él debe de ser neutral? Él no debe de intervenir en estos temas. Que me hagas un comentario sobre esto. También el otro tema que quisiera que abordaras, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿cómo cierra? Parece ser que deja varios recursos de inconstitucionalidad ahí tirados, ahí votados, y pues no avanzan varias cosas que se deben de resolver. Incluso una esta del INE, que va a ir a parar allá con ellos, pues quién sabe cuándo la vayan a resolver. ¿Cuál es la opinión que te merece en cuanto al trabajo de la Suprema Corte de Justicia? Si está maniatado, porque no puede sacar estos recursos de inconstitucionalidad a tiempo. Y finalmente, pues que me hagas un comentario acerca de se reúne el presidente con casi todos los gobernadores, y los gobernadores se cuadran a las órdenes del presidente, priistas, panistas, independientes. Pues qué onda, o sea, parece ser que todo va bien. Los gobernadores están en su postura de rendirle esa pleitesía al presidente. Gracias, senadora. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, decirte feliz Navidad a todos. La verdad es que yo empecé esta contramañana agradeciendo por su acompañamiento, y les deseo lo mejor para ustedes, para sus familias. Seguimos en una pandemia, y pues lo más importante, 500,000 de personas no lo podrán decir ya, pero seguimos vivos, y eso me parece que es de agradecerse. Hay 500,000 de familias en luto a las que hay que acompañar, a las que hay que pues, digamos, reconocer este proceso que ha sido pues muy largo, ya vamos 2 años, ¿no? Y no ha sido nada fácil. Yo diría, qué lamentable que nos tocó la peor etapa con el peor gobierno. Es me parece que terrible para los mexicanos. Los presidentes de las cámaras deberían ser absolutamente institucionales. Y me refiero a un presidente de la Cámara de Diputados o del Senado de la República, representa al cuerpo colegiado, al poder, ¿no? Al partido oficial, pero también a la oposición. Es muy lamentable ver cómo pues se toman decisiones totalmente partidistas, fuera de la institucionalidad,
es muy lamentable ver cómo esta subordinación que tienen con el presidente de la República y estas ganas de quedar bien con el presidente de la República son tales que pues dejan a un lado las decisiones o las posiciones de muchos grupos parlamentarios adentro de, por ejemplo, ahora en este caso, la Cámara de Diputados. Lamentable, el presidente de la Cámara de Diputados debe ser absolutamente institucional y evidentemente no lo es. Es un subordinado más del presidente de la República. El segundo tema es que yo creo que sí, este cierre de año para la Suprema Corte de Justicia de la Nación es absolutamente importante. Efectivamente, tendrá que resolver sobre el tema de los recursos para el INE, tendrá que resolver sobre esta detención, digamos, este fallo que ha dado el Instituto Nacional Electoral. Ojalá y lo resuelva pronto. Desde aquí, desde este espacio, se hace necesario, pues, decirle a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, pues, una vez que regresen a sus labores, ¿no? Ya, digamos, ya cerraron, pero una vez que regresen a sus labores, puedan resolver lo más pronto posible sobre estas definiciones a propósito del INE y a propósito de los presupuestos y a propósito de la Cámara de Diputados. No es un tema menor y la Suprema Corte de Justicia tendrá que ser pues lo más independiente posible. Yo espero pues que ministras y los ministros, una vez que regresen a trabajar, hagan este gran esfuerzo para seguir resguardando las instituciones y para garantizar, por cierto, esta figura de participación, este instrumento de participación ciudadana que es la revocación de mandato. Ojalá y lo hagan y que no sean solamente los caprichos del presidente en turno o del partido oficial en este momento lo que prevalezca, sino pues que se les asignen recursos al INE y en su caso que se pueda llevar a cabo esa figura de participación ciudadana. Senadora, pues no tenemos más preguntas. Agradecerles a los compañeros y compañeras de La Fuente habernos acompañado. Perdón, adelante, Félix. Es que me faltó lo de los gobernadores, si están a las órdenes del presidente. Bueno, a ver, hemos visto a la CONAGO, ¿no? Reunidos, a mí me parece que lo que necesitan todos los gobernadores y las gobernadoras de este país, lo que necesitan es presupuesto, autonomía, seguridad en sus estados. Yo creo que es necesario pues que el presidente de la República entienda. El presidente de la República fue jefe de gobierno, recordarán, y siempre pedía presupuesto para su entidad federativa y siempre pedía, por supuesto, respeto, autonomía, independencia. Bueno, era uno de los, digamos, de los jefes de gobierno, de los gobernadores más beligerantes para ser autónomos, para tomar sus propias decisiones. Ojalá y les dé a los gobernadores lo que él pedía para sí cuando era jefe de gobierno. Lo veo difícil, pero ojalá y lo logre. Gracias, senadora. Gracias. Gracias. Me hubiera gustado que le hubieran dicho ayer, ahí frente a frente, que pues no les está dando el presupuesto, pero todos como que doblaron las manitas. Pues efectivamente, mi querido Félix, no les está dando el presupuesto. No el que él tenía, ¿no? No en la proporción que antes los estados tenían y los municipios tenían presupuesto. Muy lamentable porque este exceso de poder ha hecho que el presidente de la República merme los presupuestos de los gobernadores y fortalezca más el de la federación, pero seguimos sin ver resultados. La verdad es que a lo mejor a los ciudadanos no les importaría si es del municipio, del estado, de la federación, pero el tema es ver resultados, ver seguridad, ver dinero en su bolsillo, ver hospitales equipados, y hoy lamentablemente ninguna de esas tres cosas están sucediendo. Gracias. Un abrazo. Ahora sí, compañeras y compañeros, muchas gracias por acompañarnos todo este año en estos ejercicios. Les estaremos haciendo llegar los materiales de esta conferencia y cualquier tema que surja en este periodo vacacional estaremos atentos. Gracias, senadora. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, compañeras, compañeros. A ti, querido Sergio Ramírez, muchísimas gracias. Es un ejercicio de todas las semanas y vamos a estar aquí porque un día dijo López Obrador que nos íbamos a cansar y nada, no nos hemos cansado ni nos vamos a cansar. Aquí estaremos, al pie del cañón. Un abrazo, que tengan una maravillosa Navidad. Nos vemos la siguiente semana. Igualmente, senadora, gracias. Feliz Navidad para todos, para Sergio y para todos. Gracias, querido Gerardo. Un abrazo para todos.